Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Villalbazo. El tema de hoy es código malicioso. Primeramente, ¿qué es un código malicioso? Un código malicioso es un programa informático instalado en tu equipo sin que sepas que lo tienes instalado. Por ejemplo, cuando descargas algún programa de una fuente no legal, puede que tenga virus. O entras a alguna página web infectada, también puede ser. Las clasificaciones. Entre las clasificaciones existen varias. Una de ellas es el malware, que es un acrónimo en inglés de las palabras malicious y software, es decir, software malicioso. Detrás de este grupo se encuentran los virus clásicos, los que ya se conocen desde hace años, y otras nuevas amenazas que surgieron y evolucionaron desde el nacimiento de las amenazas informáticas. Otro de ellos son las backdoors, que son puertas traseras en tu sistema creadas por programas de virus diseñadas para poder acceder remotamente a tu sistema. Hasta el punto de que se pueden ser un conjunto de redes de computadoras. Otra de las clasificaciones son a los gusanos. Los gusanos son muy conocidos. Este tipo de virus es uno de los más dañinos, puesto que no conforme con infectar tu equipo, también se puede propagar a través de la red a otros equipos de tu misma red local. Es un virus, como ya había dicho, y no necesita de un archivo para seguir vivo. También se pueden propagar por correos electrónicos, mediante tu email. Otro tipo de virus son los keylogger, que son las aplicaciones que están registrando las teclas que proceden de tu teclado físico. Y este es uno de los más peligrosos, puesto que pueden capturar las contraseñas que tú ingreses a tus cuentas bancarias o tus redes sociales o cuentas de email. O almacenan los archivos y que se envían al servidor de donde te están haciendo al creador del virus. Otro, también muy conocido, es el phishing. Es el phishing, que consiste en el robo de información personal y o financiera del usuario a través de tu falsificación de una fuente de confianza. De esta forma, el usuario cree ingresar los datos de un sistema de confianza, cuando en realidad estos son enviados directamente al atacante. Esto sucede muy frecuentemente en páginas de los bancos, que generalmente tienen el mismo diseño, pero tienen diferente dominio. Las URLs entre la del verdadera y la falsa cambian considerablemente. Otro, y este es uno de los más peligrosos o más dañinos, es el ransomware, que es un código malicioso que cifra tu equipo y te muestra un mensaje diciendo que ocupas pagar cierto
cierta cantidad de dinero para que te den la contraseña para descifrar tus archivos. Entre otros, unos scams, que es un nombre utilizado por las estafas o a través de medios tecnológicos, que son muy comunes en las tiendas virtuales, y que entras a una tienda y quieres comprar un producto, como lo ves a muy bajo precio, pues en realidad ingresas tus datos de pago y al finalizar te das cuenta que que no te llega lo que compraste y te han robado fuertes cantidades de dinero. Otro es un spyware son aplicaciones que recopilan información del usuario sin el consentimiento de este. El uso más común de estos aplicativos es la obtención de información respecto a los accesos del usuario a internet y el posterior envío de la información recaudada a entes externos. Otro, el más común y que todos conoces, son el virus. Es un programa informático creado para producir algún daño en tu ordenador y que posee además las características particulares presentadas de forma transparente al usuario y tiene capacidad de reproducirse a sí mismo. No obstante, infectar un archivo puede llegar a infectar todo tu ordenador. Los troyanos es una amenaza que proviene de la leyenda del caballo de Troya. De ahí proviene su nombre. Y funciona como en los juegos, de forma letal al usuario al ejecutar un cierto archivo. De esta forma, logran instalarse en los sistemas. Una vez efectuados, parecen realizar tareas inofensivas, pero paralelamente realizan otras tareas ocultas en el ordenador. Un poco de antecedentes de los virus. Un poco de la historia. Los primeros rastros de infecciones de virus se tienen en los registrados desde a finales de los 80, cuando el Creeper Robert Times Morris propagó un virus en la red ARPANET o el y siendo este medio uno masivo que modific y siendo este medio una modificación de disquete. Este virus consistía en modificar el disquete de tu en ese tiempo. Actualidad de los códigos maliciosos. En el centro del médico Gingrich fue forzado a rechazar pacientes debido a una vulnerabilidad en sus sistemas, derivando sus nuevos ingresos a otros hospitales de la zona. Esto llevó a que los pacientes y los médicos enfermeros estuvieran imposibilitados en acceder a los historiales de los pacientes, así como también además recursos de la red dificultando el ejercicio de esta tarea. Y por último, ¿a qué nos enfrentamos en el futuro corto y mediano y largo plazo? Nos enfrentamos a virus asimétricos, virus que un poco más letales, que conforme va aumentando la tecnología y los sistemas informáticos generalmente van encontrando nuevas vulnerabilidades en los sistemas y de este modo pueden
generar nuevos tipos de dañar a los ordenadores. Bueno, aquí nos vemos. Adiós.